Queridos hermanos y hermanas, como todos los domingos, nos encontramos otra vez aquí a las 11:30 de la mañana en Reflexiones. Y hoy día, en la línea de lo que hemos venido reflexionando los últimos domingos, a propósito de las virtudes y de los valores que aprendemos a vivir en la familia, hoy quisiera que nos detengamos a pensar en aquello que constituye la familia. ¿Cómo nace la familia? ¿Dónde se origina la familia? ¿Cuándo podemos hablar de familia? En cristiano, desde nuestra fe, la familia está estrechísimamente vinculada a otra institución que el Señor, nuestro Dios, le dio un sentido importante: el matrimonio. No podemos hablar de una familia cristiana sin el matrimonio sacramento. El sacramento del matrimonio es lo que constituye la familia. Dios nos ha querido en el seno de una familia. Y gracias a Jesucristo conocemos que Dios nos ha querido en una familia establecida sobre la roca, sobre el cimiento del matrimonio. De ese matrimonio que supone la unión de un hombre y de una mujer, una unión para siempre. Ese es el designio de Dios. Jesucristo, cuando es preguntado por un maestro de la ley que para ponerlo a prueba le dice: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? ¿Por qué? Porque en la época de Jesús se conocían muchas interpretaciones de la ley de Dios. Los 10 mandamientos, que también se llamaban las 10 palabras, esas 10 palabras de vida que el Señor había transmitido al pueblo a través de Moisés, había sido interpretada por diversas escuelas, por diversos maestros, y en un momento determinado en la época del Señor se llegó a pensar y a afirmar que el varón podía repudiar, ese era el acto jurídico, se llamaba acto de repudio, de rechazo. El varón podía repudiar a la mujer. Y en algunas ocasiones, este repudio podía venir por motivos muy, muy pequeños. A Jesús le preguntan: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo a ello, nuestro Señor declara algo muy importante: que en el designio original de Dios no estaba contemplado ese repudio. Que aunque Moisés, por la dureza del corazón de los hombres, hubiera permitido que en ciertas ocasiones se dé este repudio, ese no fue el designio original de Dios. Y Jesús recuerda entonces una sentencia dada ya en el libro del Génesis: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El matrimonio es una institución querida por Dios y que cuenta con el sentido de la indisolubilidad, es decir, no se puede disolver. Un matrimonio establecido ante Dios es para siempre. Y uno podría preguntarse, y muchos se preguntan, y muchos cuestionan, y muchos no quieren aceptar la doctrina de la Iglesia, porque dicen: ¿es que acaso el amor dura tanto? ¿Es que acaso el amor dura para siempre? ¿Es que acaso a veces el amor no se acaba? ¿No hay situaciones en las cuales
el amor se puede ver que ya terminó y que no tiene sentido seguir unidos? Qué importante es entonces, mis queridos hermanos y hermanas, que reflexionemos sobre ese elemento constitutivo del matrimonio, el amor nupcial, el amor conyugal, el amor de pareja. El amor puede tomar muchas formas. Hay un amor de paternidad o maternidad, el padre o la madre que aman al hijo. Hay un amor que es el amor de filiación, el amor que los hijos sentimos hacia nuestros padres. Amor de paternidad, maternidad, amor de filiación, que podríamos decir que son amores espontáneos, que son amores muy naturales, que prácticamente nacen con el ser humano, porque nacemos amando a nuestros padres, aprendemos a amarles y mirándoles a ellos se aprende el amor de paternidad, maternidad. Hay también ese amor que podríamos decir de amistad, ese amor de benevolencia, de amistad, de fraternidad. Pero hay un amor muy específico, que es el amor nupcial, el amor que se hace luego, amor conyugal, el amor que une a un varón y a una mujer para constituirse en familia. Cuando nosotros pensamos en el matrimonio, tenemos que pensar en ese amor. Y ese amor, si es auténtico, tiene toda la garantía de permanencia y de durabilidad. Un amor, si es verdadero, no tiene por qué terminar. No juzgamos situaciones en que puede suceder que personas, por diversos motivos, no somos jueces, decidieron terminar una relación matrimonial. Pero decimos con todo el principio fundamental que el amor cuando es auténtico no muere, no acaba. Lo que puede suceder es que uno lo mate, que uno lo aniquile, que uno lo cancele. ¿Por qué el amor tendría que ser duradero si es auténtico? Porque el amor viene de Dios. Dios es amor. El amor proviene verdaderamente de Dios, que es la fuente de todo amor. Los hombres somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y porque los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, estamos orientados al amor como Dios. Los seres humanos necesitamos ser amados y necesitamos amar. Podríamos decir que la felicidad del ser humano es directamente proporcional al amor que se recibe y al amor que se entrega. En la medida que yo soy amado, me voy sintiendo feliz. Y en la medida que yo sé amar, en la medida que yo amo, me voy sintiendo feliz. Ser amado y amar. Allí está la condición para la felicidad, para la estabilidad, para el gozo profundo, para la paz interior, para la armonía del ser humano. Cuando no hay amor, no hay felicidad. Cuando no hay amor, no hay paz. Cuando no hay amor, no hay serenidad, no hay alegría. ¿Y cómo se da este amor entre varón y mujer, que es el cimiento de todo matrimonio y por lo tanto de toda familia? Podríamos decir que el amor para hacerse auténtico amor conyugal pasa por un proceso que comienza por un amor que es deseo, un amor de eros, un amor de deseo. Alguien, un varón que mira a una mujer, viceversa, una mujer que mira a un varón, hay algo en el otro que atrae, hay algo en el otro que gusta. Quizás el aspecto físico exterior, o tal vez el modo de comportarse, o quizás
algunas actitudes que se ven en la otra persona? ¿Hay algo que hace a la otra persona atractiva? Uno se siente atraído por la otra persona. Y entonces por eso a veces la primera expresión es me gusta. Me gusta esta chica. O alguien dice, ¿te has dado cuenta? A esta chica le gusta aquel muchacho. El primer impulso del amor es el impulso de la atracción, el impulso del gusto. Pero cuando estamos allí, en ese nivel del me gusta, todavía no estamos en el auténtico amor. A una persona, a un varón le pueden gustar muchas mujeres, pero ama a una, si el amor es auténtico. A una mujer le pueden gustar muchos varones, pero ama a uno, si el amor es auténtico. Nos pueden gustar muchas realidades, y no todas esas realidades son realidades con las que nos involucramos. Por tanto, el gusto, la atracción, es solo el primer paso, un primer paso posible hacia el amor. De repente a una persona le gustaron muchas personas y con algunas no pasó de eso, de decir qué bonita es, qué hermosa es, qué buen comportamiento tiene, qué lindos sentimientos, qué bonitas actitudes. Pero de repente no se pasó sino de ese nivel del gusto. Normalmente, cuando alguien gusta y gusta mucho, entonces se intenta, la persona que se siente atraída por esa otra persona que me gusta, después de ese nivel de atracción, viene el nivel de búsqueda de una posible relación mayor. ¿Por qué? Porque siento que esa persona que me gusta me va a dar algo que a mí me hace feliz. Me va a hacer feliz su modo de comportarse, me van a hacer feliz sus actitudes, me va a hacer feliz su conducta, me va a hacer feliz el solo hecho de mirarla, porque es muy bella. Entonces veo en la otra persona, después de solo la atracción, el deseo de recibir de esa otra persona lo que creo que me puede hacer feliz. Estamos en un nivel que ha pasado ya del gusto, en un nivel que ha iniciado una relación, pero una relación en la cual sobre todo voy como un demandante a demandar de la otra persona atención, afecto, cariño, preocupación. Voy a recibir algo de la otra persona. Todavía no he salido del todo de mí. Me he quedado solo en la atracción, gusto, y luego en lo que yo puedo recibir de la otra persona. Y me complazco en ello, porque entre otras cosas, con mucha frecuencia en este primer momento, se idealiza al ser que es objeto de atracción. Pienso que es la más bella, la más inteligente, la más hábil, la más cariñosa, la más llena de detalles, la más entregada, etc. Se busca en la otra persona lo que ella puede darme. Y la relación de amor se mira muchas veces en esas dos perspectivas. Me gusta y me da cosas o hace algo por mí o para mí. ¿Estamos ya en un amor maduro? Ciertamente no. Allí todavía no hemos entrado al nivel del verdadero amor. ¿Cuál es el nivel del verdadero amor? Nosotros los seres humanos, nos enseña nuestra fe, somos creados por Dios y somos creados a su imagen. Si somos creados a la imagen de Dios,
nuestro esfuerzo como personas es tratar de vivir según la imagen de Dios, de vivir como Dios es, como Dios se comporta. Y Dios es amor de total benevolencia, amor que quiere siempre bien al otro. Dios es el único que realmente ama con pureza, con limpieza. Dios es amor, nos dice San Juan. Y por eso todo lo que es amor lleva la marca de lo divino. Y el amor divino, el amor de Dios, es total búsqueda del bien del otro. El amor de Dios es siempre amor que beneficia, amor que hace el bien, amor que piensa en el otro, no en él. Porque Dios no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Dios no ama recibiendo ni buscando recibir. Dios no ama buscando compensación. Dios ama simplemente beneficiando, dando, entregando, donando, haciendo el bien. Y entonces, cuando nosotros vamos madurando en el amor, los seres humanos, y estamos hablando sobre todo, no nos perdamos de este amor que puede iniciar el matrimonio, no basta pues ese primer nivel que es el gusto. Si alguien se casa solo por gusto, porque la otra persona gusta, la otra persona con el paso de la vida puede cambiar. Era muy bella, pasan los años y pierde algo de la belleza. De repente era muy vital en su modo de ser, pasan los años y puede perder vitalidad. De repente tenía unos componentes del modo de comportarse muy precisos que con las experiencias y el paso de los años se modifican. Si el amor solamente va por el lado del gusto, entonces claro, el objeto de atracción puede cambiar y entonces el presunto amor se acabaría, se extinguiría. Si el amor va solamente por lo que yo puedo recibir de la otra persona, podría darse una situación en la cual la otra persona ya no está en capacidad de darme. Es que yo amo a tal persona porque es particularmente sabia en sus consejos. Y si mañana le da una enfermedad mental, entonces ya no la amo porque no puede aconsejarme. Hay que pasar a ese otro nivel del amor, el que veníamos diciendo, el de Dios. El amor que constituye el matrimonio es el amor que madura y que lo que busca es entregarse. Comenzó con un me gusta. Continuó por un qué bonitas cosas hace por mí o para mí. Qué bueno es lo que me entrega o lo que me da. Pero el amor se va cristalizando y madurando cuando la persona es capaz de decir, te amo porque yo soy capaz de entregarlo todo por ti, de entregar todo para ti, de consagrar, de dedicar mi existencia a buscar hacerte el bien. El amor se convierte entonces en una determinación, en una seria decisión, la decisión de hacer de mi vida un esfuerzo constante, cotidiano, perenne, de buscar el bien de la otra persona. Este es el amor que podríamos denominar el amor conyugal, el amor nupcial, el amor que lleva al matrimonio. A veces, tal vez, pueden haber situaciones en que falla un matrimonio, quizás porque alguno no llegó a ese nivel de amor, porque tal vez alguno o los dos se quedaron solo en el nivel del me gusta la otra persona, y cuando cambiaron ciertas circunstancias y cambió lo que me gustaba de la otra persona, pues ya no quiero seguir. O tal vez porque se dio un siguiente paso, simplemente me agrada, valoro lo que la otra persona hace por mí. Y cuando esa persona ya no está en capacidad de hacer algo por mí, o yo creo que ya no necesito lo que la otra persona me daba y yo
valoraba de lo que me daba, pues ahora ya no tiene sentido seguir unidos. El amor conyugal auténtico tiene que llegar a ese tercer nivel que hemos señalado. Quiero vivir para ti. Quiero ser para ti. Quiero buscar tu felicidad. Quiero consagrar mi existencia para amarte a ti, amar lo que tú amas, buscar lo que tú quieres. Quiero consagrar mi existencia a buscar hacerte el bien siempre. Y entonces, de ese nivel, cuando hay dos personas, que uno quiere simplemente el bien de la otra y la otra quiere el bien de este uno, entonces surge el último nivel importante. Somos capaces de hacer un proyecto común. Dos seres que comienzan a vivir una única historia de amor. Dos seres que comienzan a ser, usando la expresión bíblica, una sola carne, una única realidad, un yo y un tú que libremente desean ser un nosotros. Y en esa búsqueda de realizar una propia historia de amor, habrá cosas a las cuales renunciar, habrá cosas por las cuales esforzarse, habrá compromisos que asumir, habrá también el compromiso de renunciar a ciertas cosas, a ciertos comportamientos, a ciertos gustos, a ciertas aficiones. Y este compromiso de comenzar a hacer una única historia juntos de amor es lo que fundamenta el matrimonio. Cuando se encuentra este verdadero amor, cuando realmente la pareja vive, por decirlo de alguna manera, en una competencia de qué puedo hacer yo por ti y quién más puede hacer más por el otro, cuando se es capaz, cuando los dos son capaces de no pensar solo en el propio proyecto, de no buscar solo lo que el otro me puede dar, sino de buscar lo que yo puedo hacer por la pareja y cómo se puede iniciar un proyecto realmente común, entonces ya se tiene la materia prima del matrimonio. Cuando se ha consolidado este amor, cuando se ha llegado a este nivel del verdadero amor nupcial, cuando ya se pasó del me gusta, cuando ya se pasó de lo que la otra persona hace por mí, cuando ya se llegó a lo que yo quiero hacer por la otra persona, y todavía más, vamos a hacer un proyecto común, entonces el amor ya maduró y ya se puede iniciar un matrimonio que puede garantizar cierta solidez, cierta estabilidad, porque ya se llegó al amor al nivel de lo divino, de ese Dios que ama haciéndonos el bien, que tanto nos amó que nos dio lo más precioso que tenía, su Hijo, y que comienza a hacer con nosotros una historia de amor haciéndose Dios con nosotros. El matrimonio cristiano es signo del amor de Cristo y de la Iglesia. Amor maduro, amor de entrega fiel y generosa. Si ese amor estuviera en la base de cada matrimonio, entonces el matrimonio sí es un matrimonio para siempre. Que el Señor conceda a todos los matrimonios llegar a ese nivel y a todo el que opta por el matrimonio ir caminando hacia ese nivel del amor. Que Dios les bendiga a todos. En aquello que constituye la familia, ¿cómo nace la familia? ¿Dónde se origina la familia? ¿Cuándo podemos hablar de familia? En cristiano, desde nuestra fe, la familia está estrechísimamente vinculada a otra institución que el Señor, nuestro Dios, la roca sobre el cimiento del matrimonio. De ese matrimonio
que supone la unión de un hombre y de una mujer, una unión para siempre. Ese es el designio de Dios. Jesucristo, cuando es preguntado por un maestro de la ley que para ponerlo a prueba le dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Mis queridos hermanos y hermanas, como todos los domingos, nos encontramos otra vez aquí a las 11:30 de la mañana en Reflexiones. Y hoy día, en la línea de lo que hemos venido reflexionando los últimos domingos, a propósito de las virtudes y de los valores que aprendemos a vivir en la familia, hoy quisiera que nos detengamos a pensar. Le dio un sentido importante, el matrimonio. No podemos hablar de una familia cristiana sin el matrimonio sacramento. El sacramento del matrimonio es lo que constituye la familia. Dios nos ha querido en el seno de una familia. Y gracias a Jesucristo conocemos que Dios nos ha querido en una familia establecida sobre la